antes machulaico o luico apukunaman servis ka apukuna ka causa minisp chega apukuna chakta puneta sumakta rorochi ni hitapes apukuna ma alcanzaska servis ka hine no kaiko bastante obijo ilmaiko pakocho ilmaiko llama ilmaiko e no se cheita no kaiko Ruas pachiam pachaguico. No caico, como chugastu, costu caico, condento, porico. Pachaico, pachayo, mana, ki pantalón, anchumbao, anchurao, pach. Es cierto que ñaupa, hay cinquuna, taquicuna, mona y carta en costumbre. Y me en quien acuca al panacheo. Por el caico y después y chunacha pues corrucheo y si hay revista con acá que revista pe falto con ama ormachinacuita y achar caico bien claro cam y chay per respeto y chay pincaran cultura mona y caran chigun conan emana atenta chay cultura anchi está chincachen chay respeto anchi está acá chincara chipun verdad no es cierto que estudiuan Estudio ma aterapusan con paikuna mana ni paikuna kuna punes siquiera revista con Uruguay también se hay que con todo con mana mana entonces mana na pa ku ips carañachu o man koman estudio ko imaginan inyaña porin ko kunan mana neo pa rima y karkan aqichai y pachai tiyuchai anchiri mai kark machulai aulai Y man, con un tiempo que man, ya pan mi tío, tía, man, cancha, ni papá grande ni mamá grande que hayan hecho. Entonces, en che rima y con un mona y caran, ni apa, rima y hinches. Man, che rima y te con un chinca chinches, no canches, chiquillas man, en cara capunches, manchara capunches, napa en acuitaps. Ni apa, napa en acuranco. A primaria purísima, sin picar y concibida en napa en acuranco. Pero walking in my way, piche chang jepa chichiwan chinga chinguri. Chita chinga chinguri. Respeto manan ke kanchu walking na pika chang man na pa so pus poring man man chit imen dat man ya chingu chuna kun. Profesor kun chye yo chang. Antes ka sulkat korak ta ya na pa no son por ke ku man ke na kombundos por ke. Hace 20, 25 años, las comunidades lucharon para tener una escuela. Ellos han creído que les iba a mejorar muchos aspectos, ¿no? Realmente iba a mejorar incluso su vida, algo así. Pero que como ahora en la comunidad han visto y no les ha mejorado, al contrario, les ha traído, por ejemplo, pérdida de valores. Ya no hay respeto y entre otras cosas. Y un padre de familia lo va a decir, y yo mismo lo digo de repente, ¿no? Ya se ha perdido la confianza en la escuela de la comunidad. Entonces, por ahí que a sus hijos ahora los están llevando a las ciudades. ¿Qué va a pasar? Que cuando en la ciudad tampoco esos niños aprendan o tampoco mejoren, entonces va a decir el padre de familia, como que yo diría, ¿no? Y eso es lo que he pensado para mi último hijo, que ni siquiera leer y escribir me ha aprendido muy bien. Y peor en valores, ¿no? No hay respeto, no hay ese compromiso al trabajo, entonces, bueno, ¿qué es lo que está yendo? Está yendo a perder tiempo, mi niño. Entonces, lo que yo he pensado sinceramente como padre de familia para el último hijo es decir, ya no le envío al colegio. Si el padre de familia simplemente le enseñara a leer y escribir, veo que no habría necesidad de enviar a la escuela. Entonces, ¿qué hay también esto como una reflexión mía? Digo, es necesario que los docentes tengamos que hacer un cambio, tengamos que realmente incorporar a la comunidad en la educación. Lo que no estamos haciendo es eso. Definitivamente, la educación, mediante su política educativa, mejor dicho, el Estado, mediante su política educativa, apunta a una cosa, ¿no? A que todos los ciudadanos que viven en el Perú sean capaces de leer, escribir y ser capaces para ejercer una profesión. Eso es. El Ministerio de Educación está, para mí es muy equivocado, ya más o menos acá 15 años, 20 años, ya, de atrás, bueno, ñaupajranca, pasaj con apicara. Desde ese punto de vista ya no considera las distintas realidades que hay en el Perú.
Y eso, conociendo que el Perú es un país multilingüe, pluricultural, pluriétnico, todo ello. Ustedes tienen que saber castellano, tienen que saber escribir letras, bueno, ¿no? Entonces, exigir era, ¿no? Pero ese temporal ya está, pocos se están dando cuenta los ministros, por ministro mismo, ¿no? Entonces, el Estado no hace un esfuerzo de ver, de dar una mirada a su pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque para el Estado es más fácil copiar algunas, por ejemplo, algunas estructuras, algunas políticas educativas, por ejemplo, Chile, Venezuela o Argentina o de la Europa, ¿no? Claro, si podemos estudiar, tienen que estudiar, ¿no? Si podemos, podemos hablar profesionales, pero que no olviden sus culturas andinas, que es nuestro causa ahí, del campo, ¿ya? Entonces, con el estudio, bueno, con la educación, con nuestras costumbres, no tiene que separarse, juntos tiene que haber. Entonces, para defender, para hablar, bueno, para anunciar nuestra costumbre, tiene que haber juntos. Hasta un día chet monaikum, chimanchi, no librukuna ham, en este ministerio de educación partin con amantena, chi librukuna vipsamu manam. No hay que causar ningún hinachman que hay lo que causa ningún ya acá lipin Cusco provincia región Cusco naman semana nanchi que sierra nesla o que lo más con que se anjiman hinacho ya acá mon acá lacht de ning lacht causa ning lacht algo pimien si anga que lima lacht más que todo anjim hinal ham si no hay como ningún que cambia con un chico no tengo que ir imens tiempo imens obvio que con la mai con al paco che con en los chico no van chico no manto ya che chico no vamos fácil ya che no digo vamos chipe me imana león ima con firman no caigo los chicos man tan fácil está yo ahí con ating o chico manta casca man y además profesor está cavar paring mana que lo hago los tiempos con nada, por lo menos cotita ni es que cotita o hasta de visitante profesor man hablar dirigente comunal con nada en esta escuela con ya napas cacho sobre tío tía a la saluda con nada ta, además está ahí tema mova que enganche y respeto pues casi hay que ahí nada ejemplo está con ahí con allí manda profesor con nada pues caj que institución pues casi han sido caj manera ta y allí se nayanta ¿Qué imagina? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué Mana tratting manchum castellano tak, net tratting manch que chuadas hoca idioma ya te teacham mancher, man fácil de contestarum, iskenda teacham ya fácil de contestar como my vips, pay piwams parlar y con ambas. No, como no hay mami. Primer quecho y segundo castellano mantan, explicam, escribitim, esquininta. Porque el jacopem ora es pango, sasatan. Castellano tanango ruango y hinallata máquina letra va mi napchango en espata dictato pita mi mana atipungu ahí esa letra va y chiqui atigun che hasta abuleco idiomanta siempre valoreit munaiko che casuan es que con la mayor parte si das con la pechina nango pura castellano llamante entonces mana quichuata normal taña chrima punco. Además, no hay cupes, manaña quichua normal, correcto tenían remake. Siempre castellano mezclas, remake, entonces, si van, no hay cupana, no hay cucho. Siempre canan, es quien clase pone, castellano tanto quichua.
Entonces, si el niño está aprendiendo o se está desarrollándose en quechua, llega a 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, llega a la escuela, ahí encuentra un choque. Por eso es que ellos decían de que el niño, si es que no va a lograr bien, o sea, capitalizar bien su lengua materna, y le vamos a cortar, o sea, lo que estamos haciendo es cortarle, pues ahí, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando el niño siente un desequilibrio emocional, un desequilibrio de aprendizaje. Entonces, ni el uno ni el otro lo hace bien. Un niño en los Andes generalmente llega a desarrollar el aprendizaje de su lenguaje generalmente hasta los 9 o 10 años. Y que a partir de ahí recién se debería enseñar lo que es L2, ¿no? En este caso castellano. Tranquilamente, solamente trabajar L1 hasta los 9 o 10 años, hasta que el niño realmente pues domine, se afiance en su lengua, ¿no? ¿Qué pasa? En esa sociedad dice, han hecho unos estudios, niños que han empezado de repente a leer y escribir, o sea, le han enseñado a leer y escribir a los 6 años, y niños que han empezado a leer y escribir a los 8 años, dice que al final quienes tenían mayor coeficiente intelectual eran esos niños que han empezado a los 8 años. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que han desarrollado más antes simplemente la oralidad y un contexto monolingüe. Que el niño debería primero hacer todo en quechua hasta los 9 o 10 años, es algo muy cierto eso, porque en este año estoy haciendo en dos aulas, como ustedes saben, ¿no? La aula de quechua y la aula de castellano. Entonces yo he llegado a la conclusión y a comprender que el niño debe de sentirse completamente realizado en su lengua materna, en sus saberes, en su costumbre, tanto en lo oral, en lo escrito, en todas las actividades. Una vez que logra eso el niño, de por sí pide y quiere hacer la otra lengua. Entonces creo que se debe llegar a ese nivel y no lo que hacemos nosotros, al primer grado entramos y a la fuerza le metemos, aunque sea en ese 10% o en ese 1% el castellano, que desde ningún punto de vista le significa nada todavía esa lengua, cuando no se había afianzado en su lengua materna. Entonces eso ha sucedido, ¿no? Yo he tenido niños al tercer grado que perfectamente leen y escriben en quechua, pero que también leen en castellano, leen, ¿no? Pero que no quieren estar todavía en el aula del castellano. O sea, esa es la conclusión. Y que a ese respeto, a esa confianza del niño debemos llegar nosotros. Un niño que no me ha ido a educación inicial, me ha respondido mejor. Yo estoy trabajando con primeros grados, ya van a ser algo de 12 años. 12 años realmente. Entonces, claro que el enfoque, los dos enfoques no lo manejaba muy bien, ¿no? Pero que ahora ya lo manejo y veo que realmente yo no lo veo muy necesario. En las comunidades, o sea, quiero recalcar esto, en las comunidades, que un niño asista a educación inicial. Porque un niño que no ha ido a educación inicial, o sea, viene con más saberes. Es cierto que le falta coordinación motora fina, nada más. Pero por lo demás es más responsable, o sea, tiene un enfoque más amplio, todo lo ve así con seriedad, ¿no? Es parte ya incluso de la comunidad. Pero como que uno ha ido a inicial, todo lo ve juego, todo lo ve informalidad. Entonces, y ya pues no, para el trabajo mismo cuando uno quiere ya en educación primaria no es conveniente, ¿no? Primero, acercamiento a la sabiduría, ¿no? Entonces hemos ido a la comunidad y hemos dicho a un padre de familia, a un mayor, ¿por dónde podemos ir? ¿A qué apu sería necesario ir? ¿Cuál de los apus tiene mayor jerarquía en ese lugar? Entonces nos han dirigido al apu Pucara. A este apu tienen que ir primero, ¿entiendes? Y nos han enseñado cómo ir también. Primero, qué hacer para acercarnos a ese apu, ¿no? De ahí hemos subido con los niños y la actividad misma hemos realizado. Hemos preparado nuestra coquita, nuestra chicha. También hemos llevado nuestro fiambre, y era previsto ya. Hemos ido al cerro y ahí hemos empezado a reconocer. Entonces, ahí hemos hecho también un contraste. Como en el mundo occidental ya no le valoran a los sapos, ¿no? Ya no creen ellos, ¿no?
Pero mientras en nuestro mundo nosotros tenemos bastante respeto a los apes. Entonces así hemos subido al Apu Pucara todavía. De ahí nos hemos dado vuelta por Apu Ishkirumiyo. Ahí aprendí quién es, dónde era. Entonces, los niños más que todo veneraban, este Apu te da estas cosas, en este Apu viven tales animales, sabían ellos, ¿no? Nos estamos regresando, nos llamaron y nos dijeron, estarán cansados, sírvanse esta chicha, sírvanse esta merienda, nos ha dado su merienda. Ya con la merienda, ya recién hemos compartido ahí. Entonces, ahí es lo que yo veo, el cambio de la comunidad. Cuando hacemos este tipo de actividades, ellos participan, están inmersos en eso. ¿Y qué, cómo es que yo me oriento para trabajar con estos chiquitines, por ejemplo, ¿no? Este es un calendario, este prácticamente ya sería lo que he estado mostrando. Este es un calendario que yo tengo en mi cuaderno de trabajo de todo el año, ¿no? Entonces, este calendario comunal es mi guía de trabajo para todo el año. Yo me voy fijando en el mes de septiembre qué actividad se cumple en la comunidad. Entonces, la mayoría está entrando al trabajo de la chacra. En sí, a la siembra, ¿no? Entonces llega la lluvia, llegan las aguas, hay que limpiar las acequias. Este año hemos limpiado la acequia de la escuela y hemos ido a verificar todas las acequias, los manantiales, todo eso. Hemos ido a ver el río y hemos hecho un contraste, cómo es que el agua de las comunidades todavía está tan limpia que las aguas de las grandes ciudades, ¿no? Los ríos están contaminados. Eso es lo que he tocado con ellos. Hasta todo este mes he hablado de los ríos, de la siembra, del agua, todos. Ese es mi referente de trabajo con los chiquititos. Y con los mayores hemos buscado trabajar, reafirmar esto que es nuestro calendario comunal. ¿Cómo es ti? Números. Números, chukashi. Mai. 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 Manachu y Puisur. Y una de las formas que he evidenciado aquí en la comunidad es, por ejemplo, en el momento en que salen a tomar sus alimentos, a su, que aquí dicen su cocaba, ¿no? El refrigerio que rendes, que haces. En las otras escuelas que yo estaba, el primer recreo, tocaba la campana, todos por su lado. El salón de esa, no había ni un niño, en el patio salía tampoco, todos salían afuera, ¿no?, a jugar. Pero acá, ¿qué se hace? Todos los niños salen, forman un círculo, ponen sus ataditos, desatan, y todos comparten ahí su fiambre. Yo viendo eso, sinceramente me conmoví, ¿no? Porque no había visto en otros sitios, y eso en niños, ¿no? El salón en que nos encontramos es un salón que el centro educativo ha acondicionado para tratar de sistematizar y de testimoniar de algunas actividades que vamos realizando en el centro educativo. Uno de ellos es el haber recogido, se podría decir, algunas variedades de papa que se cultivan aquí en la comunidad. Tenemos algo de 74 variedades de papa. También tenemos olluco, año, oca, tenemos tarui, de igual forma tenemos maíz y habas. Son algunos productos que la comunidad cultiva y que los niños mismos se han encargado de recolectarlos. Ahora, la finalidad no va a quedar en lo que es la recolección, sino tenemos un pequeño proyecto, el de tener que sembrar y volver a recriar estas mismas variedades de papa, pero aquí en el centro educativo, y tratar de ir aumentando año tras año las variedades que puedan cultivarse. Y a veces tenemos algunas visitas a otros lugares, tratar de recolectar algunas papas, en especial las papas, y traerlos acá para recriarlos y así aumentar, ¿no?, la diversidad que existe aquí en nuestra comunidad. De igual forma, tenemos allá la forma de guardar el maíz, que en quechua dicen el sarataqui, ¿no? Es todo un proceso, toda una ceremonia que lo hemos llevado a cabo conjuntamente con los padres de familia, los niños y los profesores.
creo que los padres de familia, los runas, como podríamos decir, de las comunidades, también están en la posibilidad de proponer alternativas de una cultura educativa. Bueno, los insectos mata, papá de mata y cuna. Tenemos un maíz mamata, mata con un cabatap mata. Que hoy no te o mi banquico. Maíz mama, saxa. Como les decía, esta es la forma de guardar el maíz acá, ¿no? Este es el taque, se hace toda una ceremonia y que, cuyo testimonio son las cartillas. O sea, de cada actividad que estamos realizando, estamos sacando unas cartillas. Y estas, a partir de estas cartillas es que creamos algunos textos para los niños, especialmente para primer y segundo grado, a partir de ello tengo que crear algunos textos, pero que sean comprensibles para los niños. Estos textos los puedo trabajar con diferentes metodologías, estrategias metodológicas, diré. Puedo hacerlo con interrogación de textos, puedo hacer lectura predictiva, podría hacer la noticia personal, tantas estrategias que hay, que siempre se parte a partir de estas actividades muy significativas. Y pienso que puede haber muchos más logros si los docentes nos quedásemos a vivir en las comunidades. Y acha chikunata no capis siempre agradeciendo y gracias nene noca. Y hinallatag mi paikunapis kunanka. Cambia vedankota cambiar shanko son kongota cambiar shanko, es cierto. Kaktan que ñapa tiempo vestidos man coteri pichanchis kak. Monaita cotichanchis no canchis. Y cheta noca con arat que primer que bon. Gracias. Profesor, hace un hecho montó a chacha chimuchi con dos ari noca y jabars hay con henoca. El entay mamá se te acha chimun. Hey, pachka, sen iskunaman da sikir apun iskunam serbi kuylaman da biz mana ni sikir ari noqaman da qalar sebs astloym ya chiqishkan imacha intu kuylaps imacha apum hayvari kuylaps man noqa ne risa kuytam stantum ta etama maps ya chiqishkan anchin hamu kuykunam parancha sikir intulatap sayorina kuylatap apun iskunaman da ne kus mas respetat as noqay goraxan piensa que el cierto que más alguien más que hagamos y ni como más no hay opciones que más. El cambio que he visto en los niños es que tienen más confianza. Entonces, cuando no entendían, ya me decían, ¿qué quiere decir esto? Lo que más antes de repente no me preguntaban, ¿no?
¿qué quiere decir esto? ¿Esta palabra qué quiere decir? Más antes, pues simplemente, hasta me conformaba con que decodificaban, creo, y estaban, ¿no? Y ellos mismos estaban conformes, pero ahora un poco que hay más confianza. Lo que veo es que hay más confianza en los niños. Nosotros somos culpables porque hemos ido destruyendo las comunidades y toda la riqueza de todo el Perú. Y la riqueza está en todas estas comunidades. Nosotros hemos destruido. Yo les pediría a todos los profesores del Perú, de las zonas rurales, de los lugares más alejados, de las comunidades más olvidadas, que sean ellos los primeros en retomar, a regresar a esa vivencia, en recordar primero sus primeros días de vida, porque muchos profesores, a pesar de haber sido indios, hoy queremos aparentar ser mixtos y no es así. Nuestro propósito no es educar al niño para que se quede acá y que no se mueva, no. Nuestro propósito es, metafóricamente hablando, construir, hacer buenos cimientos, ¿ya? Buenos cimientos. Si hacemos buenos cimientos, sobre eso la estructura puede venir, un piso, dos pisos, tres pisos, cuatro pisos. El que sea tres pisos, cinco pisos, dos pisos, eso va a ser elección del niño. Pero que si es que ese niño se va a formarse dentro de ese, con ese cimiento, con esa base, el niño nunca va a olvidar lo que es. Será un ingeniero, siempre va a decir: mi procedencia es tal, me he educado así, yo sé servirme a los sapos, sé agradecer a la Pachamama, como también sé manejar computadoras, sé manejar auto, tengo mi casa, ¿no? Eso es. Entonces, fortalecer la identidad sin menospreciar su cultura. La satisfacción no siempre está en el dinero, ¿no? También está en ver al aillo, a nuestros congéneres en mejor situación y que ellos al final nos den agradecimiento. Creo que eso es lo mejor que podemos llevar de esta vida y también, pues, desde donde estemos, ¿no? Estar alegre, porque ahí sí no vamos a morir, porque si simplemente pensamos en el dinero, yo sé que ahí sí morimos y nadie más recuerda de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Chillatan, Valerica Mimiman, Lapayan, Waiji Panay Kunata, Amaña Agataka Porisunchu, Amaña Wajli Wajli Sonkoyo Porisunchu, Iñaupa Causa Ninchista, Uiñarichisun, Iminan Taitamamanchikuna, Iñaupa Tiempo Causaranko, Ajnaman, Ajnaman Risun. Licencia Xmanto Bandamin Taitakuna. Taita kolana soye kolawai. Taita kolana soye kolawai. Yosu taita rach alchei kokosa. Pantalo itarach alchei kokosa. Saltain kichepi saltala sahtah. Pawain kichepi pawala sahtah. Amara sinchita apura yo wecho. Amara sinchita apura yo wecho. Poka simme yo yana tankailo. Poka simme yo yana tankailo. Amara timpe kip amara katika chavaj. Amara timpe kip amara katika chavaj. Hai chani nukuna. Wajayo wajayo ya wajayo, wajayo wajayo ya wajayo, wajayo 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 wajayo, wajayo 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 wajayo. Mio tayo kuna, sila nas.